¡Alto! ¿No viene con ustedes? ¡El tonto se regresó por la granadora! ¿Y si lo agarran y va de soplón? Mejor hay que pelarnos. ¿De aquí nadie se mueve? Si no llega en 15 minutos, nos vamos saliendo de uno por uno. Y tú le vas a decir a tu canal que investigue dónde puede estar. Si es que está todavía, ¿eh? Segurito que fue el chiva de la tienda el que nos puso el dedo. ¿Qué onda? ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Cállate! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Perdamos un minuto! ¡Ay, Fer! ¡Ya, súmete! ¡Me soñaba, chavos! Iba a dejar salir de clorofila, ¿verdad? ¿Qué onda, Fer? ¿Nadie te siguió? No, nada más una que otra, chavita, pero me la quité de encima. Bueno, no dirá que no me acuerdo de ustedes, ¿eh? Por esas estupideces nos pueden apañar. ¡Ya deberíamos de dar ese golpe! Chale, yo si no le entro, sí ya está re grueso. ¡Oh, más grueso que tú, gordo! No creo, Miguel. ¿Piensa seguir cartoneando toda su vida? Con ese trabajito, podemos vivir como príncipes forever. Alejandra, ¿no te gustaría estar disfrutando de las bahías de Huatulco? ¿Mm? Por supuesto, conmigo. Edgar, ¿no querías un buen coche? Sí. ¿Buena ropa? ¡No puede fallar! Tú ya estás adentro. Conoces todo el movimiento. Ya solamente hay que planearlo bien. Edgar, desde mañana vas a checar el horario de la llegada de la camioneta. Y tú, Toño, el cambio de guardia, ¿de acuerdo? Ya vas. Toño, ¿de acuerdo? ¡Toño! ¿No quieres que te ayude a olvidar tus penas? Desde que su vieja lo dejó para otro, no lo calienta ni la Golden. Tú vuelves a decir eso y yo te rompo el hocico. ¡Tranquilos! Con mi vieja no se mete nadie, ¿lo oyeron? Eso va para todos. Voy, voy. Ni que estuviera como yo. Además, la reapretada no quiso jalar con nosotros. Bájale, Tonito. Aquí el único que amenaza soy yo. ¿Qué tranza? Vamos a checar aquello, ¿no? No, yo no voy. ¿Qué? ¿Ya te rajaste? No, no me rajo. Nada más que ahora no voy. Si no cabe duda que las viejas lo atontan a uno. ¡Toño! ¡Toño! ¿Estás ahí? ¿Otra vez estás tomando, Toño? Ya te he dicho que por lo menos respetes esta casa. Pero claro, desde que murió tu padre, a mí ni caso me haces. El mismo cuento de siempre. Mejor deme algo de comer. Y me volviste a coger dinero del monedero, ¿verdad? A ver ahora con qué voy a pagar el abono de la licuadora. Yo no cogí nada. No, ni modo que fuera el vecino de enfrente. ¿No me ha venido a buscar Claudia? No sé. Yo me salí temprano a lavar. Habías de meterte a estudiar, aunque sea una carrera corta, técnica. Ya. Pásame unas tortillas. Yo te lo digo por tu bien. Ya cállese. Algo te pasa, Toño. Has estado muy inquieto. Es por Claudia, ¿verdad? Ya te dejó. A mí no me deja nadie. Búscala. Esa muchacha sí vale la pena. No es como esas otras que andan con los vagos amigos tuyos. ¡Ya! Si de veras quieres a la muchacha, no la dejes. Bueno, ya, siéntate. Se te van a enfriar las tortillas. ¿Por qué no le llevas unas flores? Tu papá me contentaba con eso. ¡Pero ahorita no, Toño! ¡Primero acaba de comer! ¡Toño! Thank you.
Antonio es maravilloso, lo he conocido personalmente. ¿A quién? Deja que caiga en mis manos y lo vas a desconocer de la golpiza que le voy a dar. Ay, no seas tonto. Te estoy hablando del señor. No me importa que sea un ruco, de cualquier manera lo... ¡Antonio! Me refiero al creador del universo. ¿Qué te pasa? Primero te desapareces sin decirme nada y ahora me sales con esos rollos. ¿Dónde te metiste? Te he estado buscando como un loco. Estuve en casa de una tía. Y ahí tuve la experiencia más increíble. He dejado entrar a Jesús en mi corazón y Él ha cambiado mi vida. Y puede cambiar la tuya si tú también se lo pides. Ni déjame así como estoy. Sé sincero, Toño. No te engañes. ¿Acaso eres feliz golpeando gente para asaltarle y luego emborrachándote todo el día? Me produce placer. Momentáneo. ¿Y después qué? Vuelves a tu realidad, ¿no? Cuando Él entra en tu corazón sientes un gozo eterno y no un simple placer momentáneo. A mí no me late esa onda religiosa. Es que esto es más que eso, Toño. Es una vida libre del temor y la ansiedad. Es algo lleno de amor, de gozo, de paz. ¿Y Toño? Yo pasé por él y me mandó a la fregada. Se me hace que ese ya se echó para atrás. Aquí nadie se echa para atrás. O corre la misma suerte que el perico. Lo quiero ver aquí. Y pronto. Has estado tomando mucho, ¿verdad? Toño. Toño, solo Él puede llenar el vacío de tu corazón y darle una razón de ser a tu vida. ¡Suéltame! Perdóname. Es que estoy muy confundido. Me da gusto que hayas regresado. No, Toño, así no. Porque ¿qué futuro me espera con un... con un... ¿con un pandillero? ¿No es eso lo que ibas a decir? Pues te voy a decir qué futuro te esperaría. Después de un buen golpe que estamos a punto de dar, podrás disfrutar de una casa con alberca, un buen coche. Hasta podríamos viajar a las bahías de Huatulco. Y de una vida infeliz al lado de una persona que piensa que la felicidad la dan los bienes materiales. ¡Pero es que no entiendes que a mí ya no me importa eso! ¿Entonces qué demonios te importa? ¡Tu vida! ¡Sácate del fango y que te encuentras! Toma. Te lo traje. ¿Qué es? La palabra. Cambió mi vida. Ni creas que lo voy a leer. Adiós, Toño. ¿Cómo adiós? ¿A dónde vas? Si no estamos en el mismo espíritu, nunca podremos entendernos. Que Dios te bendiga. Tendrá que huir al oírme decir de
Hola, Toño. Ah, Tule. Aquí tienes. Ah, el plástico. Así déjalo. Bueno, que te vaya bien. Hola, mi amor. Ah, hola. ¿Cómo estás? Bien, aunque ha estado un poco flojo el día. Sí, pero ¿cómo estás? Ah, claro, en Victoria. Es como nacer de nuevo. Tenía razón, es una vida abundante. Y eso que sientes no es nada. Espera que pase el tiempo y vas a ver cómo va a ir creciendo. Caray, no sé cómo pude desperdiciar tanto tiempo de mi vida. Lo debí haber conocido antes. No, todo tiene su tiempo. Oye, ¿compraste los boletos? Híjole, se me olvidó. Bueno, ahorita que llegue el patrón le pido chance para salir más temprano. ¡Qué pareja tan romántica! ¿No lo creen, muchachos? Sí. Está bien surtidita. ¡Deja ahí! ¿Qué? ¿Todo es para ti solito? Hola. Te hemos extrañado, papito. Por favor, váyanse. No, ya nos vamos. Nada más veníamos por una ropita que necesitamos. ¿Qué si tratas a tus clientes o qué? ¿Ya, muchachos? Estamos buscando uno de mi talla, jefe. ¡Nada más agarran algo! Por favor, mi amor, tranquilo. Vámonos. Vámonos, ya, rápido. Dale. Adiós, Toñito. Vámonos, hijo. Ah, te espero hoy en la noche para arreglar el asunto que tenemos pendiente. No vayas a faltar. Sería una lástima que le pasara algo a tu novia. Por favor, Toño, tranquilo. Chihuahua ranas. ¿Cómo vas a pasar, gordo? De Oregón no se pase, Moni. Pues este arroz ya se coció. ¿Qué onda, si todavía no se van? Pero tienen la firme, si serás bruto. Te estás acostando al cuatro y ahora pasas. No te enojes, Miguel, no tenía otra. Ese otro imbécil ya se está tardando. Se la está buscando. Miren, muchachos, ya llegó nuestro invitado especial. Ah. Tráeme otro vaso. Este es para mi amigo. Gracias, no tomo. ¡Ah, ya no toma, muchachos! ¿No quieres una malteada? Bueno, vamos al grano. Edgar. Hey. Este es el plano de la fábrica. Nos la vamos a comer. 700 melones en efectivo y 800 en bonos. ¿Qué te parece? Un proyecto poco ambicioso. Yo conozco un mejor negocio. A ver, desembucha. Con este negocio, todos podrán tener casas con pisos de oro y paredes incrustadas con toda clase de piedras preciosas. ¿Vamos a secuestrar a un petrolero árabe o qué? No, ese no es el camino. Es uno más angosto y estrecho. Pero es el único para podernos hacer millonarios. Pero ya estuvo bueno de adivinanzas. ¿De qué se trata? De hacernos ricos allá arriba, no aquí en la tierra. ¡Ah, no te azotes, caichayotes! ¿De qué sirve que tengan todo el dinero del mundo? Si a fin de cuentas es dinero mal habido, ¿de qué les va a servir? Mejor hagámonos ricos para con Dios. ¡Vete con tus mamitas para otra parte! Bueno, pues ni modo, con permiso. ¿Quieras pasar de esto? Tú estás emboletado con nosotros. Ni creas que te vas a zafar. Bueno, lo siento. Pero conmigo ya no cuentes. ¡Se los dije! ¿A quién te mandas, gordo? Gordo, es todo tuyo. ¡Dame duro, gordo! De cualquier manera, Cristo nos ama. Ya déjenlo.
¡Saquen a este farsante de aquí! ¡Ándale! ¡Aquí no hay cabida para maricones! ¡Ay! ¿Te duele, mi amor? Sí. Lo voy a hacer con más cuidado. No, no. Los golpes no me duelen. Me duele la humillación que pasé. Me vi como un tonto. Si por lo menos me hubiera defendido, dejarme vencer así. Al contrario, el que venció fuiste tú. Mira, venciste con el bien el mal al no poner resistencia al que es malo. Si hubieras contestado la agresión, habrías perdido. Además, eso habla del trato de Dios en tu vida. Acuérdate cómo reaccionabas antes a la menor provocación. Sí, sí, es verdad. ¿Gané? Claro, eres más que vencedor.